esta vuelta va a estar complicada, ya que ando dos carretas. Ese, bueno, la puntuación, ese 97% en realidad fue porque a la hora de tomar la carga, como siempre me pasa, con un toquecito que usted le golpee más, ya le bajan el daño de carga. Y el otro 1% fue que pegué en el muro, lo que estaba cambiando la vista del trailer. Ah, tenía que meterse un artista ahí, ¿eh? Un artista. Un artista ahí, venimos, lo pego, salado. Tenía que ser un artista, ¿eh? Como siempre. Está viendo que estoy dando la vuelta. Está oscureciendo. Espero llegar bien porque el chofer anda con sueño y bastante sueño. ¿Será que si le aprieto un poquito me vaya a estrellar? Vamos a ver. Este es mi primer viaje con doble carreta en esta. Bueno, ya hemos pasado la peor parte. Sin embargo, creo que ahí sí lo pegué un poco. ¡Qué majadero, ah! ¡Qué majadero! Y se me está metiendo ahí atrás. Vamos a ponerle un poquito ya que tiene sueño y que va. Si empieza a dormir es un dolor. Opa, 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 opa. Voy a ponerle porque si no. Eso mismo, exactamente, ya se me está durmiendo y es un dolor, en cualquier momento choco. Vamos. Lo que menos quiero pedir es grúa.
Bueno, por dicha no ha venido ningún carro en contravía de frente, porque si no. ¡Qué majadero! ¡Qué maje más majadero! En serio, sigue. Bien hecho, atravesándose. ¿Ah? Dice que le precisa. Bueno, ya hemos bajado. Vamos, vamos, puede llegar. Bueno, les mando un saludo desde Costa Rica a los que están viendo mi video. De camino a Lauro Müller, eso sí, ya bueno, ya llevo avanzado, ya salí, bueno, ya por dicha ya vamos a llegar, ya estamos a punto de llegar, a pesar de que hemos tenido inconvenientes, como siempre un pelado que nos espera, atravesando el trailer, una carreta. Espero que les guste el video y comenten. Estoy empezando con nuevos videos de World Truck Simulator con un Scania. Bastante fuerte, por cierto. Y bajando a puro freno de motor. Bueno, creo que voy a tener que pedir ayuda cuando deje la carga por la misma razón de que... Ah, bueno, no, 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 no. Bueno, mis estimados, esta vez les quedó mal porque voy a estacionar el tráiler normalmente, ya que detrás mío vienen carros y se está muriendo de sueño.